el JDOM, ¿vale? Que vamos a ver dónde está. Botón derecho, propiedades, libraries, añadir hard, y ya sabes dónde está este. Mythics Projects. Bueno, pues en el Eclipse tiene que haber. Mira, tráfico M30 XML. Okay. A ver, lo que he hecho no está del todo bien, ¿vale? Porque lo he cogido de una ruta de por ahí, pero pues vale. Vale. Pues súper bien, ¿no? Pues es que resulta que ya aquí lo siguiente que hago es en parse.xml lo convierto en document, ¿vale? Entonces digo algo así como documento XML es igual a parse.xml, perdón. Punto convertir string en document, ¿vale? Y le paso el XML respuesta. Ok, vale, aquí tengo que importar este document y es del JDOM, ¿vale? Bien, y lo siguiente que tengo que hacer ya es llamar a clima, a este a parsear XML y yo le paso el document. ¿Y qué me devuelve? Un objeto de tipo clima, ¿vale? Vamos a recordar que tenía el objeto de tipo clima. Tenía el municipio, la provincia y una lista de objetos día, ¿vale? Y cada día tenía una fecha, una temperatura mínima y una temperatura máxima, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a poner arriba municipio y provincia, ¿vale? Y como luego tenemos una lista de objetos como este, vamos a hacer una tabla en la primera columna la fecha, en la segunda la mínima y en la tercera la máxima, ¿vale? Y nos va a fabricar un HTML. Y luego vamos a probar, vais a probar. Bueno, luego lo vemos. Vamos a esto. Bien, entonces, como digo, lo que necesito ahora es que alguien que me devuelva el clima, que es parsear XML punto parsear XML, y le paso el documento XML que acabo de crear. ¿Vale? Ya tengo mi objeto de tipo clima. Ahora lo que voy a hacer es pasarle este objeto de tipo clima a una JSP para que se encargue esa JSP de mostrarlo. ¿Vale? La JSP no existe, pero la voy a crear ahora. Y se va a llamar algo así como verclima JSP. Verclima. Vale, le damos al finish. Vale. Entonces, en el servlet pidaemet lo que hacemos es, en la request, como hemos hecho otras veces, para mandarle un dato a la JSP tenemos que crear un atributo, ¿vale? Así que seteamos un atributo, le llamamos clima. Clima, ese es el nombre que va a tener el atributo y el valor va a ser C, ¿vale? Esa variable, el objeto de tipo clima que acabo de crear. Vale, y ahora lo que hago es, se lo mando a la otra página a que lo muestre. ¿Vale? ¿Cómo se llama la otra página? A ver, clima. ¿Ok? Vale. Bueno, pues entonces yo ya aquí, ya, salvo que luego veamos que hay algún fallo, he terminado. Entonces, me voy a ir a mi verclima.jsp y en esa verclima.jsp voy a intentar recuperar la variable clima, ¿vale? Así que me voy a verclima.jsp y hago algo así. Ahora entonces le empiezo a escribir en Java y digo clima C es de la request, dame el atributo, get attribute, le hemos llamado clima, ¿vale? El atributo. Bien, esto se mete dentro de la variable C. Esto hay que importar. Vale, os recuerdo por qué se pone esto en rojo. Vamos a leerlo. Incompatible types. Object cannot be converted to clima. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto de la derecha, el getAttribute, me devuelve un object en genérico. Y yo lo estoy intentando meter en un clima. ¿Vale? Digamos que un object es algo muy grande y un clima es algo más pequeño. Entonces no cabe. ¿Vale? Salvo que yo le diga que le juro que esto es así, ¿vale? A ver, lo que he dicho, lo de no cabe, básicamente es así en Java, ¿vale? Es decir, ¿qué quiero decir con no cabe?
Un object puede ser cualquier cosa. Entonces, yo puedo poner object C igual a L. ¿Vale? Puedo poner. A ver, ¿por qué no me dejas nada? Ah, bueno, pues ya está definido. Object, object O, por ejemplo. Object F igual a 90. Object R igual a true. ¿Vale? Porque cualquier cosa, incluso object, object D igual a C. Cualquier cosa es un object, ¿vale? Cualquier cosa es un object. Cualquier cosa cabe en un object. Pero al revés no. ¿Eh? Al revés no. Por ejemplo, no cualquier cosa cabe en un string. Si yo digo string, eso no vale. Eso no vale. ¿Vale? Porque C es un objeto de un tipo y S es de otro tipo. ¿Vale? ¿Entendéis eso? Object es el objeto genérico. Todo puede ser un object. Todo, de hecho, todo es un object. ¿Vale? Bueno. Vale, entonces, ya tengo aquí mi atributo clima y lo que voy a hacer es llamar a pintar HTML para que me pinte una tabla. O para que me pinte, sí, para que me pinte una tabla. Entonces digo string HTML tabla es igual a pintar HTML punto. Y habrá que aumentar, se llama crear tabla. Y a este crear tabla se le pasa a C. ¿Vale? Venga, pues vamos allá. Vamos a pintar HTML y crear tabla C. Vamos. Public static string, porque devuelve un string. Crear tabla. Y recibe un objeto de tipo clima, ¿vale? Bueno, entonces, esto se puede hacer de distintas maneras, ¿vale? A ver, los días, las fechas, lo mínimo y máxima, claramente vamos a pintarlos en la tabla. Eso no, eso es impepinable. Lo único que podemos pensar es, vale, municipio y provincia lo pintamos en la propia tabla o lo pintamos fuera de la tabla, ¿vale? Lo normal es que vaya fuera de la tabla, las cosas como son, ¿vale? Lo normal es que esto en el HTML... En el HTML, perdón, en el pintar HTML, no, aquí, en el ver clima, lo normal es que yo aquí ponga algo así como c.getProvincia del municipio, ¿vale? Por ejemplo, Móstoles, Madrid, ¿vale? Y la provincia, la provincia, sí. Eso sería lo normal. Queda como mejor. Se puede meter, cuando pintemos la tabla la podríamos meter, pero queda como mejor así. ¿Vale? Que en el encabezado ponga el municipio y la provincia y luego aquí abajo ya ponga yo, pues aquí pintas la tabla HTML tabla. ¿Vale? Eso es lo más normal, así que lo voy a hacer así. ¿Vale? Entonces, en mi pintar HTML lo que voy a querer es el array list de objetos día que es clima punto get lista días, ¿vale? Y aquí entonces lo voy a pintar en la pizarra. Vamos allá. Entonces, vale, entonces lo que voy a hacer es un. Primero tengo que. Me creo un string. Aux tabla, por ejemplo. Y pone HTML, ¿vale? Digo, HTML no, table, ¿vale? Aquí empieza la tabla. Vale, y luego voy a recorrer mi lista de días y en cada día necesito una fila, una table row, así que pongo for each. Por cada día de la lista de días empiezo a ese aux tabla le concateno, es decir, es más igual un table row, un table data. ¿Vale? Os recuerdo que table row TR es para empezar la fila, TD es para, digamos, abrir una celda. En la primera celda va la fecha, día.fecha. No, perdón. Es que fijaros. Dice, a cada de esa lista días, a cada elemento él le ha llamado lista día. Me parece un nombre de mierda. Si quiere poner día. Por cada día en la lista de días parece más razonable, ¿no?
Así que pongo día, punto, get fecha, cierro el table data, abro otro table data, porque ahora viene la segunda columna. La segunda columna es temperatura mínima. Por cierto, no hemos puesto encabezado, no hemos puesto nada. Bueno, luego lo ponemos bonito. Día, get mínima, aquí cierro el table data, abro el table data y día punto get temperatura máxima. Vale, voy a echar esto un poquito para aquí. Así. Y aquí ya cierro el table data y cierro el table row y meto un punto y coma y fuera del bucle for termino de cerrar la tabla. Aux tabla más igual y cierro el table, ¿vale? Y ya aquí hago un return de ese table. Vale. Yo creo que ya está todo. Estamos en ver clima JSP. Bueno, vamos a darle al play a ver si esto hace algo. Vale, entonces, pues vamos a probar Badajoz, Alburquerque. ¿Veis? Alburquerque, ¿qué pasa aquí? Alburquerque es un sitio muy frío, entonces han decidido que no van a poner clima, ¿vale? Bueno, va a ver el código fuente, a ver qué está pasando, a ver si, si se ve algo. No se ve nada, pues nada, va a tocar debuguear. A ver, ¿dónde ha estado el fallo? Vamos a ver. Vamos a ver aquí los projects. Yo he metido el municipio, con lo cual me he ido a Servlet PyDAEMET. Me he ido aquí. Y... bueno, no, no sé si mirar primero. Es que error no veo. Ay, sí. Vale, vamos a probar otra vez. Venga, vamos a play. Volvemos. Ahora se me ha cargado la anterior, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo, si queréis, Ávila. Almavida. Vale, aquí saldría, ¿vale? Entonces, lo que os he dicho. Me falta poner encabezados, ¿vale? Vamos a ponerlo rápido. Me vengo aquí. Perdón, aquí no, aquí en crear tabla. Hablo la table, ¿vale? Pero también voy a poner la primera fila, el primer table row. El primer table row va a ser de los encabezados. Table row, table header. Lo primero que ponemos es la fecha. Por cierto, salía mal, ¿no? Vale. El siguiente es... temp mínima, cierro el table header, abro el table header y temp máxima y cierro el table header y cierro el table row. Ahí va, perdón. Vale, aquí punto y coma, control save. Entonces empezamos. Badajoz otra vez. Enviar. Coñi. Cannot find symbol. Variable aux. Vale. Vale, esto es. Es que es aux tabla. Vale. Volvemos atrás. A ver. Cáceres. Albalá, Albalá. Ahora lo entiendo. Un tío. Pues, otra vez, variable aux. Pues te acabo de. Ah, es que no he grabado. Bueno, vamos a darle tiempo, ¿vale? Si es que no se puede ir con prisa. Bueno, sería algo así, ¿vale? Temperatura mínima, temperatura máxima. Podemos ponerle borde, luego ya podemos ponerle todo lo que queráis. Quiero que hagáis una cosa, ¿vale? A ver.
Vale, ¿veis esta dirección? Quiero que cogéis vuestro móvil y pongáis. Vamos a ver si lo pongo yo. 10.2 130.99 2.8084, vaya lo que pone ahí, ¿vale? Yo